Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos. Hemos comenzado un tiempo muy especial para la Iglesia, un tiempo de preparación, un tiempo en el que nos va a ir llevando poco a poco a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos empezado la Cuaresma. Y ya en todas nuestras ciudades, en todos nuestros pueblos, empieza a escucharse un ruido, algo de fondo. Son los ensayos de las diferentes hermandades y cofradías de nuestra archidiócesis que ya están empezando a prepararse para sus días grandes, pero sobre todo para ayudarnos a entrar en lo más profundo de estos misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Las hermandades son para nosotros algo muy especial, por eso vamos a dedicar dos programas en esta Cuaresma a ver qué es y qué son las hermandades de Semana Santa, las cofradías y hermandades. Y para ello nos vamos a ir a la primera, que nos quedamos aquí en Toledo. Vamos a ir al polígono, concretamente a la parroquia de San José Obrero, para conocer la hermandad, la cofradía de Jesús Nazareno el Cautivo. Vamos para ello. Don José Antonio, como capellán, como conciliario de esta hermandad, ¿cómo surge esta iniciativa en este barrio? Pues además con mucha identidad obrera, con mucha identidad pues diferente, ¿no?, a lo que puede ser a lo mejor pues, otro tipo de barrios de Toledo. Pues como las cosas de Dios, como en el pesebre, las cosas pequeñas son las más grandes. Primero muere mi padre, que es un acontecimiento existencial en la vida de cualquier persona, también la del cura. Él quería y tenía mucho afecto y mucho cariño a la Semana Santa de Cádiz. Me ha dicho, a ver si haces tú, así, fíjate, en los últimos meses de hospital, alguna cosita de cofradía con mi padre y mi madre, me acuerdo perfectamente. Y viniendo al sagrario, como todas las mañanas con los curas, cuando abrimos las iglesias a rezar, yo decía, ¿qué puedo hacer para, de una imagen, tocar a esas imágenes que son nuestros feligreses? Había una gran carencia hace 15 años de hombres. Y digo, bueno, vamos a pensar. Y así nació una imagen de pasión, que no estuviera la Semana Santa de Toledo, acababa de salir la borriquita, que me acuerdo, yo estoy también encargado de la Semana Santa toledana, y la trajimos de Madrid, y al mismo artista, José Antonio Martínez, en la Puerta del Sol, en San Ginés de Madrid, en el corazón de Madrid, pues fuimos a hablar. Y me dice, tienes que hacer dos cosas, dame unos textos bíblicos, y ya me encargaré yo de buscar a un chico que tenga 33 años, digo, que buscan modelos para la imagen. No sabía nada cómo se hacía. Pero lo que quiero es tocar corazones, yo no te preocupes, que te pasaré. Y estuve varios meses, le pasé textos de San Juan, textos del momento de la entrega, textos de las manos cuando Jesús es cautivo, cautivado por amor, cómo camina, piensa en mí, me da la vida, quien está siempre por el Padre. Y todo eso teológico, con mi deseo pastoral de llegar a nuevas imágenes, sobre todo hombres, logramos hacer la primera cofradía en el polígono de como de un... que está la Virgen de la Benquerencia, de una escultura bella de un hombre, Jesucristo, que es Dios. ¿Cuántos años lleva la hermandad? Celebramos ahora, este año 24, los 15 años de aquel octubre, y hay 650 hermanos y hermanas. Aquel primer presidente ya falleció, Felipe Jurado, muy metido aquí en Toledo, los mozárabes conmigo, e hicimos los estatutos, nos ayudó el arzobispo, la delegación, y empezamos a andar, y dijeron, el lunes santo es el único hueco que queda, porque la norma es que hay que procesionar por el casco histórico. Y ahí empezamos el Lunes Santo hasta hoy. Y hay mucha gente joven, es muy bonito. Es lo que iba a decir, ¿cómo ha afectado todo esto a la pastoral de la parroquia? Porque al final a los curanos no mueve otra cosa. Tocar corazones, lo que acaba de decir Alfredo. O sea, nos mueve llegar a esas conciencias y decir, oye, que te sientas amado por Jesucristo. Entonces, primero una imagen. Luego esa imagen había que pagarla, 18.000, no llegó a 20.000 euros. Cada familia aportó 100 euros. Esas familias con el nombre, apellidos anónimos, pero están escondiditos en el fondo de la peana del cautivo, que ya sabe el corazón de Cristo quien ayuda también con oraciones y con un poquito de dinero. Después había que hacer todo lo que son hábitos, capuchones, varales, todo ese mundo cofrade. Y todo fueron facilidades. Íbamos viendo en Medinaceli de Madrid cómo iba haciéndolo, íbamos viendo de aquí de Toledo, como lo hacían otras cofradías ya históricas, la humildad,
el Redentor, y en diálogo con todos ellos fuimos sumando iniciativas para llegar a más corazones. Y así empezó con 100 y pico personas, que eran los primeros cofrades. Me decías antes en micrófonos que eras una presidenta que lleva muy poco tiempo, ¿no? Como presidenta, ¿cuánto tiempo llevas? Pues efectivamente desde octubre que hubo elecciones y bueno, pues, entré a la cofradía con mucho orgullo a presidir esta cofradía que yo creo que todo el barrio y casi todo Toledo disfrutamos de ella. O sea, que va a ser tu primera Semana Santa, ¿no? Como presidenta. En cuanto una persona, ¿no?, que no conoce lo que es la Semana Santa, no conoce lo que es el mundo cofrade, puede pensar que la Semana Santa simplemente es venerar una imagen y ya está, ¿no? Y sacamos a pasear a los santos, a las imágenes y se acabó. Pero una hermandad tiene mucho más, ¿no? ¿Qué ofrece esta hermandad del cautivo a la sociedad? Una hermandad mucho más. Lo primero, venerar esta cara, que eso nos ilumina todo el que le hablamos. Y la cofradía, eso, no hay que ser cofrade para decir que es algo profesional, eso no es la Semana Santa, por lo menos los que la vivamos desde la cercanía de cualquier cofradía. Entonces, la Semana Santa y la cofradía lo que ofrece es crecer como personas, poder hacer, nosotros nos dedicamos mucho, por el que aquí se ayuda a la recogida de alimentos, a Cáritas, a los jóvenes, contamos con una banda, con la Escuela de Música, esta banda concretamente es de la cofradía y participa, pues, igual aquí el Lunes Santo y en otros actos, pero también en otros pueblos que nos solicitan que no tienen banda y están deseando de participar. Y la verdad es que lo que nos tiene que ayudar a ser cofrades es a crecer como persona y a ser mejor. Por lo tanto, estamos viendo que aporta, ¿no?, y sobre todo aportará a este barrio mucho, porque, bueno, pues, culturalmente, con la banda de tambores y cornetas, con la Escuela de Música, caritativamente, etcétera, ¿no?, aporta a la sociedad. Pero, ¿qué le ha aportado a usted esta hermandad? Yo soy cofrade desde el minuto uno que se creó, además con hábito, procesión y profesional todos los años. También me ha aportado lo que te decía anteriormente, lo que intento siempre es, y lo que quiero transmitir es que me ayude a crecer como persona, a crecer espiritualmente y a ser mejor. Yo creo que todos tenemos que pensar en ser mejor y ser mejor principalmente ayudando a los demás. Yo algo de lo que me gusta y lo hago en mi vida diaria y también en otras actividades que desarrollo es crecer como persona, pero que sea siempre pensando en los demás, en los más necesitados, y así pues ahora mismo ya se está haciendo, estamos algunas personas de la cofradía participando en ayudar a personas mayores o en compañía o en llevarles la compra, una actividad que no existía. Y eso es lo que más intento hacer en todo lo que sea. Igual con en la cofradía, que también en la vida real, que yo creo que al final lo que nos lleva a la Iglesia y lo espiritual es para que en el día a día seamos en todos los sitios, en los trabajos, en todo, mejor persona. Bueno, cuéntame, ¿cómo y por qué te haces cofrade? Bueno, yo me hago cofrade una cosa muy excepcional, no sé cómo decirte. A ver, te lo puedo explicar. Yo tuve cáncer de mama hace 15 años, y el primer año que vino el cautivo aquí, y de esto que de una casualidad de la vida, pues salí a pasear un sábado a Toledo, y justo subiendo por la calle de las Armas, yo me encontré con la plaza de Zocodover llena de gente y el cautivo que estaba encima de todo el mundo, que iba andando, y yo le vi y me quedé desde lejos mirándole y empecé a llorar, que no podía parar. Desde ese momento sentí una cosa muy especial dentro de mí, que ya empecé a venir a ver al cautivo, y ya hablando un día con María Ángeles, que somos amigas, pero de ese tema no habíamos hablado, pues me dijo que ya era cofrade. Digo, yo me gustaría ser cofrade del cautivo. Entonces ella me hizo hermana, sí. Y bueno, ya tuve el gusto y el placer de procesionar un año,
y eso es una experiencia, vamos, que se lo recomiendo a todo el mundo que quiero. Es una experiencia buenísima, porque aunque la Semana Santa son muchas cosas, porque yo soy practicante y para mí son muchas cosas, los días de Semana Santa especialmente y todo lo que es la Cuaresma, y luego todo el año, pero esos días y procesionar así, con ese recogimiento como se procesiona en la procesión del cautivo, eso es una experiencia inigualable. Como ustedes saben ya, porque llevamos ya muchos programas, es cierto que en este espacio lo que queremos mostrar es lo que la Iglesia aporta a la sociedad e ir conociendo lo que en cada momento la Iglesia quiere hacer y transmite a la sociedad. Un valor del que tenemos que hacer memoria, porque muchas veces se nos olvida que las cosas que tenemos son muchas veces porque la Iglesia nos las ofrece. Y en este caso queremos adentrarnos en la religiosidad popular. Hay una carta preciosa del Papa Benedicto XVI que escribió a los seminaristas, cuando yo todavía era seminarista, en el año santo sacerdotal, en el que nos decía lo siguiente, que debemos cuidar mucho la religiosidad popular. Es cierto que hay veces que hay que corregir cosas que pueden pues haberse torcido, o haberse cambiado con la historia, o haber perdido el sentido original. Pero la religiosidad popular hace que ese sentimiento, esa fe, pueda expresarse, manifestarse, incluso, a la vez, también catequizar a otros. Y no hay que olvidar que las hermandades, sobre todo las hermandades de Semana Santa, su origen principal ya no solo es expresar públicamente la fe durante los días de Semana Santa, sino también hacen una cosa muy concreta, que es que aportan una solidaridad, por eso son hermandades de hermanos, que ayudan unos a otros. De hecho, el origen de las hermandades es el siguiente, el que pues, la hermandad pueda ayudar a esos hermanos pues, que han fallecido y que no tienen cómo enterrar o cómo alimentar a la viuda que ha quedado sola y que no tiene pues, ese seguro privado o ese seguro que había, que no existía en la antigüedad, ¿no? De ahí es donde nacen las hermandades. Por eso es muy importante adentrarnos en el conocimiento de esto, que a veces solamente pensamos que es adorar una imagen o tener una imagen, y hay mucho más detrás. Por eso, para adentrarnos en este conocimiento, tenemos aquí con nosotros a la presidenta y a una de las hermanas también del Nazareno Cautivo de Toledo. Bienvenida María Ángeles y Sonsoles, bienvenidos a este programa. Nos hemos visto ahí en el vídeo. Pero bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Encantadas. Encantadas. Es cierto que bueno, una de las cosas que podemos destacar, ¿no? ¿Es necesario una hermandad de Semana Santa en un sitio como es el polígono con esa peculiaridad obrera? ¿Es necesario esta hermandad? Pues yo creo que sí, que quizás más que incluso en otros barrios. Y además el tiempo nos ha dado la razón. Porque sí que la verdad es que, bueno, contamos con un párroco y consiliario, José Antonio, llamado Quillo, que la verdad es que mueve cielo y tierra y ha ayudado mucho y fue uno de los que lo inició con dos o tres personas de allí que estaban metidos en hermandades. Y yo creo que en un barrio como el polígono, y el tiempo nos remite a la realidad, después de 15 años empezó con un auge tremendo. Yo creo que por lo que he oído, quizás sea ya una de las que más hermanos tenga, estamos hablando ya de más de 700, y es muy poco tiempo. Las hermandades de Toledo todos conocemos ya, pues con una historia grandísima. Y en un barrio como el nuestro, un barrio obrero, un barrio, no sé, diferente a Toledo, que tenemos la catedral, que tenemos,
pues la verdad es que los que yo por lo menos me siento contenta y orgullosa de pertenecer a ella, pertenezco desde el minuto número uno, como comentaba al principio, y yo creo que ha ido creando, porque lo que comentabas ahora, no es decir salgo a procesionar, pero es ir generando ese cultivo y esa enseñanza de llamar a la gente, no solo de los que van a misa y somos creyentes y practicantes, hay gente que en las cofradías, como en las virgen, las patronas de los pueblos, parece que iban a misa cuando o el día de la fiesta nada más, pero yo creo que ahí es donde está el cultivo de que la hermandad ayude a generar. Por lo tanto, ¿qué podemos decir que ha cambiado en el barrio? ¿Qué ha aportado al barrio esta hermandad? Pues mucho, unión, ayuda a los demás. Yo me he centrado, y bueno, igual que en otras actividades, pero termino de empezar como presidenta, o sea que la cofradía, todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo han hecho los que ha habido antes que yo, por supuesto, gente encantadora y que han aportado mucho, que los primeros años, como todo, creo que habrán sido también los más difíciles. Y se ha aportado mucho. Pero yo la idea desde cuando, bueno, pues me empezaron a animar a que fuese, aunque tenía mucha actividad que casi era casi imposible, pues es eso, ayudar. Entonces, sobre todo también en la gente joven. Sabemos que la gente joven, bueno, pues en la iglesia yo creo que la nuestra del barrio, gracias, como digo otra vez, al párroco que tenemos, mueve bastante más que en otras parroquias, incluso de las que tenemos en el barrio nuestro. Entonces, involucrar a los jóvenes y incluso a los niños, nosotros vamos a hacer ahora, cuando podamos lo comentamos, cosas nuevas en la procesión y en este 15 aniversario, para eso involucrar desde pequeños a los niños. Terminamos de hacer un cautivín, que estamos encantados, que se los llevan los niños que van a hacer este año la comunión. Cada miércoles cuando van a la catequesis cambia de niño a su casa, pues como antes cuando llevábamos, yo recuerdo cuando era pequeña y nos llevábamos en el pueblo de semana a semana la Virgen a las casas, pues para que puedan dormir con él, para que puedan salir a pasear y bueno, pues hacer iniciativas así que involucremos sobre todo a la gente joven para que esto pueda crecer. ¿Qué importante es para nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para ti, ¿no? No te esperabas, ¿no? Llegar y estar por las calles de Toledo, ¿no? Sí. Y a veces pensamos que una procesión simplemente es algo, pues eso, ¿no? Es lucirse. Y sin embargo, a ti eso te cautivó, nunca mejor dicho, ¿no? Me cautivó. A ver, yo soy de un pueblo pequeño de Toledo y yo llevo muy arraigado en mí las tradiciones y una de las tradiciones es pertenecer a las hermandades. Yo de toda la vida he visto a mis padres que pertenecían a las hermandades de Semana Santa y cuando mi madre fallece, pues a mí me hace hermana de la Soledad, hermana de Jesús de Nazareno, hermana de todos los que ella, o sea, antes de fallecer ya no lo fue repartiendo a los hermanos. Y esto parece que no, pero lo tienes muy arraigado en ti. Y te hace luego eso que parece que es insignificante, el ser hermano de una hermandad, uh-huh. Te hace mucho, porque tú vives la Semana Santa de otra manera, pero además vives la Cuaresma, empiezas 40 días antes a prepararte para esos días. Y a mí lo del polígono me ha parecido que es un barrio de gente de todos los pueblos, de muchos pueblos de Toledo. Entonces yo creo que toda la gente del polígono tiene también el arraigo que tengo yo a las hermandades, también lo llevan así. Y hacía falta esto, hacía falta una hermandad que siguieran aquí en Toledo, que ya no puede. Hay mucha gente que no puede ir a sus pueblos o que ya no vuelve porque no tiene ya casa en el pueblo, porque los padres han fallecido. Entonces esto los ha hecho revivir esa fe que llevaban de siempre, que a lo mejor la tenían un poquito ahí parada. Entonces el cautivo, la hermandad del cautivo en el polígono, pues ha hecho eso, que se reviva ese arraigo que tenías tú a las hermandades. Hay veces... Y eso es lo que yo, ya perdona, lo que yo me gustaría, cuando yo me dijo María Ángeles empezar en este tema, dije, sí, ¿por qué? Porque lo llevo muy dentro y por podérselo transmitir a mis nietos, ya. A ver si consigo que ellos sigan con esta tradición que al final te hace vivir el cristianismo de otra manera. Una de las cosas que hemos visto en la televisión y que es difícil, ¿no? Porque a veces, bueno, los medios de comunicación a veces nos estropean y nos ha faltado una de las mejores entrevistas que hemos hecho fuera, que es del director de la banda de tambores y cornetas. Es un hombre, contarnos esa historia, porque claro, está formando una escuela de música gratuita. Sí.
Es un valor... Es una pena que no haya salido esa imagen. Sí, es un valor porque la verdad es que yo lo he conocido poco, pero está, es militar, no tiene mucho tiempo, porque sabemos que los militares... Gaditano. Gaditano. Había que escuchar la gracia. La gracia que tiene ya eso, yo creo que anima a los que van a la banda. Sí. Pero eso de dedicar su tiempo voluntariamente, porque además también parece ser que está en la banda de la academia, y el tiempo que le queda, que es poco, no poquísimo, el que vaya 2-3 días a la semana, me parece que son 2, voluntariamente, sin ninguna otra aportación, y la gente sí que está encantadísima, porque, y es muy duro, lo vimos yo creo el día de los ensayos, pero me consta que es así, y lógicamente también tiene que ser así para que... Entonces yo creo que hay que ponerlo en valor, que personas como ellos, además una persona joven, con poco tiempo, que el día que tenga libre le gustará irse a su tierra, y que participe y sin tener ninguna vinculación con ello, nada más que con cofradías de Cádiz y con lo que él ya ha vivido personalmente, yo creo que desde aquí le doy las gracias y le pongo en valor la aportación que está haciendo a la banda, que la verdad es que la banda ha tenido un desarrollo. Empezó la banda, pues bueno, la primera procesión en Toledo del cautivo hubo un tambor, la segunda me parece con 3, el primero se fueron Quillo y alguien más que entendía a Cádiz a comprar un tambor, no sé, de eso no entiendo mucho. Y a partir de ahí ha habido un desarrollo que este año, si Dios quiere, vamos a disfrutar de una banda ya de tambores y cornetas y de toda esta, con un sonido que yo el otro día y 2 días que he ido a verlos y a hablar con ellos, me he quedado sorprendida. De hecho, es impresionante porque es un hombre que llega a Toledo, porque le destinan en la academia, llega a Toledo y dice, oye, me voy a poner al servicio de la iglesia, pero... pues para crear esta banda en un barrio además muy humilde, claro. y donde está aportando una sensibilidad cultural que a lo mejor otra entidad no está haciendo, y es la iglesia la que está operando. Efectivamente. Ahí, ¿no? Pero eso quizá es por lo que yo te contaba, que este chico, quizá que lleve el arraigo de esta tradición de Semana Santa gaditana, que la tenga en él, y por eso la ha querido transmitir aquí en Toledo. ¿Qué nuevas aportaciones va a dar, ¿no? O va a cambiar? Nos comentabas antes, ¿no?, que va a haber algunos cambios o algunas cosas nuevas que se van a incorporar en la procesión del cautivo. ¿Qué va a aparecer ahora? Pues en el cautivo, lo primero, como estábamos terminando hablando de la banda, pues yo creo que la banda este año, el sonido va a ser que la gente le va a impactar, eso para empezar. Nosotros ahora, esta semana que tenemos ya la semana del trigo, toda la semana que viene, pues en vez de 3 días vamos a tener toda la semana, que cada día, bueno, pues va a acudir un párroco al sermón y tal. Y luego además cada día pues la vamos a dedicar un día a todos los difuntos del barrio y de la cofradía, vamos, de todos los cofrades, otro día a los niños de la comunión, y luego vamos a tener una cosa que también volvemos a lo mismo, que es la intención de todos, es ir llevando a la gente joven a ello. Hemos preparado unas andas, vamos a sacar una imagen, habíamos pensado un cautivín, pero no nos daba tiempo a que nos lo hiciesen, entonces vamos a sacar una imagen que tenemos en la parroquia de la Virgen con el niño, que es de un tamaño... Y habíamos pensado en los niños de comunión, que veíamos que a lo mejor quizás pesaba mucho. Y bueno, pues además ha sido idea de un cofrade que lo ha escrito en el grupo que tenemos. Eso ha sido también una forma de estar muy comunicados la gente, que se ha hecho. Entonces vamos a sacar con los chicos y chicas que hagan este año los 15 años, los quintos, digamos, del 15 años. Y bueno, luego propuso hace unos días, ya estaba previsto hacerla, con niños lo que encontrásemos, de que fuesen de los padres de cofrades o ellos mismos cofrades. Pero va a ser con los niños de 15 años, yo creo que va a ser una cosa bonita, y eso va a ser en la procesión del sábado en el polígono, y bueno, pues es la forma, como decimos, de ir inculcándoles y que vean un poco, vayamos generando valores, y en este caso, pues hacia la iglesia sobre todo, y dándoles el mensaje que queremos transmitirles, de ayuda y acompañamiento. Una de las cosas que a lo mejor mucha gente puede pensar es que, bueno, las hermandades sirven para mantener una serie de dinero que está ahí, que la iglesia mantiene, que la iglesia... de hecho, vosotros como hermandades tenéis que tener un regimiento, de hecho tenéis un CIF, tenéis que rendir cuentas al ministerio. Esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero tenemos que rendir cuentas al ministerio de todo. De hecho, tenéis que estar registradas en el ministerio. Sí. ¿No? Y tenéis que rendir cuentas al arzobispado todos los años de vuestras cuentas, de dónde va el dinero. Todo muy público y muy transparente, ¿no? No es para generar un dinero para la iglesia. No. Nosotros igual hemos dado, al haber tantos cofrades, además este año pues eso se ha actualizado la Junta y se ha actualizado todo,
y como va aumentando el cofrade, pues va aumentando, pero el presupuesto, eso nosotros una parte aportamos a Cáritas, una parte se aporta a la Iglesia todos los años, a nuestra parroquia, si vemos que llega estos años atrás, que es lo que me han informado y las cuentas que he visto, y las cuentas, ya te digo, se pasan todas por el banco. Hay algún cofrade que, como la cuota es mínima, se paga 12 euros al año, o sea que no sé cómo serán otras cofradías, pues simplemente es para todos los gastos que se ocasionan ahora, de los autobuses, para movimiento de las cosas, de cuando, por ejemplo, ahora hay que, hoy mismo van a bajar las andas pequeñas, van a bajar tal, pues ha habido que coger una furgoneta. En muchas cosas de esas, también gente de los que estamos dentro, pues intentamos colaborar un poco para evitar gastos, porque ahí no hay más dinero que el que entra de las cuotas, y normalmente no llegaba. Cuando nosotros hemos empezado ahora, pues había casi casi nada. Y es pues para los gastos que se generan y lo demás que se genere para ayudar. O sea, que no hay nada que, bueno, la gente puede estar tranquila que sus pequeños 10, 12 euros que aportan al año, se pueden ver las cuentas todos los años y tienen un resultado estupendo. Una de las cosas que las personas que nos están viendo probablemente no sepan es que las hermandades de Semana Santa, al tener CIF, es decir, estar registradas en el ministerio y tener un CIF propio, porque tenéis un CIF propio, sí. Todas las donaciones que no sean las cuotas que suelen tener las hermandades, todas las donaciones que puedan recibir, vosotros podéis transmitir un documento para desgravarse de ello a Hacienda. Por lo tanto, también todos los que quieran colaborar con hermandades pues pueden hacerlo, ¿no? También pues porque si ellos tienen un presupuesto un poco mayor, pues pueden ayudar también a que pueda haber mayor obra social a través de las hermandades. Todas las personas que, para ir terminando, todas las personas que nos que estén escuchando, porque además estamos hablando de una de las hermandades más jóvenes, quitando a lo mejor el Cristo de la Humildad, que sí. Creo que es más joven que... Más o menos, sí. Sí, nacieron un año o dos a sí, la par sí. Ahí, pero de la ciudad de Toledo es de las más jóvenes, pero sin embargo la que más cariño ha cogido por los toledanos y de otros sitios que vienen a posta a ver esta procesión. ¿Cómo pueden inscribirse en la hermandad? ¿Cómo pueden hacerse hermanos? Pues muy facilito, tenemos unas solicitudes que son muy simples, con los datos personales de cada persona que quiera ser cofrade o hermano, y nada, los datos personales, y lo del banco, pues porque facilita mucho a la hora de cobrar, y no hay que estar como antes, que había que estar yendo por las casas, o las personas ya viniendo a la iglesia. Se hace en el banco directamente, se va el número de cuenta y te llega anualmente el recibo, que son 12 euros, que no es nada, nada significativo. Y luego eso, del dinero que tenemos ahora mismo, se va a hacer la fiesta esta del 15 aniversario, y lo que nos quede, como ha dicho María Ángeles, pues lo destinaremos a quien más lo necesite, a Cáritas, a quien lo necesite de la parroquia. O incluso para la parroquia, si en algún momento le hiciera falta. Y esa es nuestra intención. Es decir, que ayudar como, todo lo que como podamos. Sacerdote, a veces las hermandades que se tachan, y por eso quería hacer un programa especial sobre esto, se tacha como que son muy suyas, como tal. Entiendo que las hermandades en muchas ocasiones ayudan a los sacerdotes en las dificultades que puede tener la parroquia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y nosotros nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Y simplemente decirles que bueno. Aquí tenemos, ¿no?, las hermandades. Muchas veces es algo que tenemos como un poco olvidado. Te recuerdo que desde esta comisión, desde este secretariado de sostenimiento y transparencia, les proponemos tres prácticas que todo cristiano debe tener para cumplir el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pues les recuerdo que recemos, hoy les hemos presentado otra iniciativa para rezar, que es esta hermandad del Nazareno Cautivo de Toledo. Segundo, si te sientes llamado, como este director, ¿no?, de esta banda que dijo, yo sé de música, quiero ayudar, quiero aportar, pues si tienes cualidades, apórtalas a esta hermandad o a otras hermandades que puedes tener en tu localidad o en tu parroquia. Y tercero, también ellos aportan mucho a la sociedad, pero también necesita a veces ayuda económica, porque muchas veces hay que restaurar imágenes, hay que restaurar cosas, incluso pues, obras sociales a las que están obligadas por estatutos a realizar. Por eso también dona a ellos, pero también puedes donar a tu parroquia a través de escaneando este código QR en el portal Dono a mi Iglesia, donde tú encontrarás a tu parroquia y puedes hacer una donación anual, trimestral, mensual o puntual. Que todas estas donaciones te grabarán en la declaración de la renta. También te recuerdo que marques la X de la casilla de la Iglesia. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.